¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión en vivo desde Facebook Live. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy periodista de negocios. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante porque tenemos entrevistas, tenemos distintos aspectos. Vamos a comenzar con la noticia de negocios del día. Pues les platico rápidamente que hoy la calificadora Fitch está recortando la calificación soberana a México. Nos están diciendo que esta agencia rebajó las notas crediticias también para Pemex y CFE. Perdón, repito, después de recortar la calificación soberana a México, Fitch hoy anuncia que rebajó las notas crediticias de Pemex y de CFE, pero también de otras empresas como IEnova. IEnova es una compañía que pertenece o que es liderada por Carlos Ruiz Sacristán, que es justo hermano de Jaime Ruiz Sacristán, quien recientemente falleció por el tema del coronavirus. Pues la noticia del día es que Fitch está anunciando esta rebaja en la nota crediticia para Pemex y CFE, y también recortó para IEnova y Cometa Energy. Ahora sí, pasamos a las tendencias. ¿Qué tendencias hay en las redes sociales hoy en el mundo de los negocios? Pues les platico rápido que hoy es el Día Mundial de la Hemofilia. Hoy estuvo en contacto conmigo gente de Novo Nordisk, que es una compañía farmacéutica. Y bueno, ¿qué es la hemofilia y por qué está en redes sociales? ¿Por qué las farmacéuticas están tocando este tema hoy? Porque es un trastorno que provoca que la sangre no coagule normalmente, y con todo el tema del coronavirus puede ser un desorden que no se detecte o no se pueda diagnosticar rápido. Hoy eso es tendencia. Ahora sí, pasamos con las entrevistas. Pues le quiero dar la bienvenida, y está conmigo, me debe de estar escuchando en un momento más, estoy ya abriendo su micrófono, de Adriano Silva. Hoy vamos a platicar con Adriano sobre cuáles son los tips para enfrentar esta nueva crisis y el panorama que México tiene actualmente. Hoy Adriano es presidente del Instituto Mexicano de Expertos Globales y oportunidades, que se llama IMEXGO. Él ya está con nosotros en la línea y no sé si me escuchas, amigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel? Muy bien, yo te escucho bien y le pido a nuestros amigos que nos están viendo que por favor nos digan si se escucha bien, si se escucha. Te escucho como un poquito de eco, pero bueno, estoy perfecto. Adriano, cuéntame, ¿qué hacemos tú que estás en contacto con el mundo emprendedor, con estas personas, startups que tienen ideas? ¿Qué les estás recomendando? ¿Cómo enfrentar esta crisis? Sí, Miguel, yo creo que la crisis está afectando no nada más a México, ¿no? Esta es una crisis global. Hoy en la mañana salió ahí que ya México tiene 6.297 casos, pero eso ni se compara a lo que está viviendo, por ejemplo, en este Estados Unidos tienen 668 mil casos confirmados. Eso es casi el 30% del mundo, y creo que eso pega. El hecho que esté afectando a Estados Unidos afecta a todos los demás países, y principalmente a México, que tiene un vínculo y una conexión con Estados Unidos. Muchos emprendedores, Estados Unidos siempre es una referencia. Entonces yo creo que más que nunca tenemos que estar unidos y obviamente velar y estar al pendiente de México, pero también de los demás países. Yo creo que otros datos que nos ayudan ahí a entender la situación, la gravedad, pero también que me gustaría que contigo es platicar de las soluciones y alternativas a los emprendedores. Salió un dato ahí en Estados Unidos que las pymes allá tienen cash o efectivo, dinero suficiente para subsistir o financiar 25 días en caso de que no haya ingresos, ¿no? Y la pregunta que siempre hacemos es ¿cuántos días creemos que las pymes en México y Latinoamérica podrían aguantar en esa cuarentena y frente a la crisis? Sabemos que aquí 85% de las pymes son familiares. Hablando de México, tenemos 5 millones de pymes.
Y esa es una situación sin dudas necesitamos ahí trabajar de la mano Muy bien. jugado y entre Oye, todos para Adriano, salir adelante. quisiera preguntarte también, ¿qué haces ahí en el IMEXGO? ¿Cómo surge este Instituto Mexicano de Expertos Globales y Oportunidades? ¿Qué es y qué hacen? En pocas palabras. Básicamente fuimos expertos evaluadores en el proyecto del INADEM, que era el fondo de gobierno para apoyar a las pymes y emprendedores. Y cuando se extinguió el INADEM, creamos nuestro propio ecosistema emprendedor. Es una AC totalmente incluyente, organizada por el sector privado. Empezamos con 10, 15 personas y hoy somos más de 1.300 expertos emprendedores de todo el país y también tenemos gente ya de más de 25 países que están apoyando a IMEXGO Bien. en compartir contenido y ¿Y qué apoyar hacen ahí. ahí, Adriano? ¿Qué es lo que hace el IMEXGO para a favor de los emprendedores? Y fíjate que obviamente compartimos contenido de valor a los emprendedores, hacemos eventos y ahorita con todo el tema de la contingencia estamos enfocando más en los grupos y en las redes sociales. Hemos hecho proyectos muy interesantes, tenemos varias iniciativas. Una iniciativa es para adultos mayores o jóvenes mayores. Queremos incluir a todos los emprendedores que ya después de los 30, 40 años puedan ser consejeros en muchas empresas, pymes, e implementar lo que te comentaba del gobierno corporativo. Traemos un proyecto de diagnóstico estratégico a todas las pymes, es un proyecto gratis que todas las pymes puedan contestar el cuestionario, van a recibir cómo está su situación ante al COVID. Traemos una iniciativa de IMEXGO Woman para las mujeres, en conjunto con Mujeres Violeta. Traemos un proyecto de economía colaborativa que se llama Truéqueme, básicamente regresamos a hacer trueques, ya como mucha gente está cuidando sus ahorros, estamos motivando a la gente a hacer trueques de servicios, productos. Tenemos un proyecto IMEXGO 25, que básicamente cobramos 25 pesos o un dólar para que la gente pueda asistir a diferentes conferencias y charlas de los expertos. Traemos un comité internacional donde IMEXGO no está nada más en México, como te decía, está en 25 países, Asia, Sudamérica, Europa. Y traemos un otro proyecto que es Educación para Todos, ¿no? Donde queremos llevar el contenido de los expertos, ayudar a esos expertos emprendedores a Bien. monetizar desde su casa y poder dar contenido a la gente, ¿no? En la educación financiera y etcétera. Adriano Silva, déjame nada más saludar a la gente que nos está viendo: Mari, Lili, Francisco Galindo, Oscar Ibarra, Daniel, Angelina, Ginesca, Josefina, Lauro, Liz Escalante, dice saludos, Adriano. Pues Eso. mi siguiente pregunta, y retomando lo que te decía al inicio, si estás emprendiendo un negocio, te llega la crisis del coronavirus, Adriano, ¿qué opciones tú les das? Dame un consejo para cómo modificar los modelos de negocio o qué se hace. Principal consejo es no cerrar las empresas, o sea, más de que lo que deberían de hacer es de lo que deberían de no hacer. Yo sé que muchas empresas, emprendedores, estamos viendo y sintiendo la baja en los ingresos, en las ventas, baja del 50% y muchos están sin recibir un peso, pero lo que, de hecho, con Liz Escalante estamos ahí haciendo un programa llevar charlas a la gente y hicimos un cálculo que sale más caro cerrar una empresa. Y caro en todos los sentidos, lo que mantenerla operando con el costo mínimo y buscar el compromiso de los empleados, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos 5 millones de pymes en México, era lo que les decía, ¿no? Vi una nota que 250 mil empresas están bajo riesgo, yo creo que son por lo menos la mitad, 2.5 millones de pymes estarían bajo riesgo y eso podría generar una quebradera de empresas y eso es lo que más nosotros queremos evitar. De cómo llevar conocimiento, llevar conceptos de salario emocional, beneficios, de educación financiera, de temas del e-commerce, cómo que la gente puede hacer actividades y monetizar desde de la casa. Y me gustaría mucho eso, de que evitemos que los emprendedores y pymes de este país quiebren o cierren sus empresas, porque al final los pasivos laborales que van a tener que pagar, los finiquitos, o sea, todos los intangibles que han
lleva de costado tiempo para construir, y los intangibles es desde la marca, el conocimiento, todo lo que tienen puesto, eso cuesta muchísimo. Entonces, mi Bien. recomendación es que podemos apoyarnos de los expertos para aguantar esa crisis que puede tardar 3 meses, 6 meses en cuanto a la pandemia, pero sabemos que será en 2020, ya salieron las proyecciones que va a ser una economía muy difícil para todos. Muy bien. Te mandan saludos, dice Alex Headhunter. Saludos a todos, Alex. Muchas gracias. Ginesca, muy buena pregunta. Y dice Leslie Villar. Felicidades, Adriano. Siempre es un gusto escucharte. Marisun se acaba de unir. Pues gracias de verdad por. Y tienen abierto el micrófono ustedes. Incluso ya han salido entrevistas de los propios comentarios que salen aquí. Pero bueno, Adriano, ¿qué tú en tu experiencia? ¿Qué estás viendo que está funcionando? Ya mencionaste e-commerce, ya mencionaste redes sociales, pero ¿cómo hoy los emprendedores pueden, en lugar de ser afectados por la pandemia, tomarlo como una oportunidad? ¿Qué les dirías? Otra vez, ¿no? Yo creo que vamos a ver cambios importantes en la forma que la gente va a estar trabajando. Ya salió ahí un reporte de que vamos a estar con ese concepto de la sana distancia, ¿no? O bajo contacto por un par de meses o años, ¿no? Entonces, obviamente, los modelos operativos, la forma de trabajar, el home office, todo eso va a ser algo clave. Para los emprendedores. Yo creo que ahora es un momento, si yo pudiera recomendar, es que aprovechemos el tiempo para educarnos, para invertir en la educación. La educación es nuestro mayor activo. Muchos emprendedores de esos países, de este país y en Latinoamérica en general, sabemos que las pymes tienen una tasa de mortalidad de menos de 3 años. Entonces, me gustaría crear un movimiento aquí con todos los expertos y las personas que están en las diferentes regiones para que puedan llevar conocimiento a las pymes, y las pymes me refiero desde el que tiene una tienda de abarrote, al que trabaja en una central de abastos, al que tiene una panadería, un negocio de miel, que muchas veces no tiene un perfil de Facebook, no tiene la inclusión digital, no está en la inclusión financiera. Tenemos que incluir a esa gente, no nada más hacer la inclusión a través de un e-commerce. Hay una inclusión financiera, hay una inclusión de muchos sentidos, y creo que debemos de aprovechar ese momento para llevar la educación a esas personas. Y que puedan sobrevivir a esa crisis. Yo creo que es un momento de apoyo entre todos, y creo que hay muchas áreas de oportunidades, ¿no? El tema del freelancer, por ejemplo, que es una forma de trabajo que ya estábamos previendo y es algo en el mundo hoy que tú puedes trabajar desde tu casa, desde tu país y atender a otros, va a ser una tendencia. Entonces, creo que las empresas van a tener que a buscar maneras de contratar a la gente, pero también saber que ellos pueden tener ingresos alternativos, ¿no? Y creo que lograr el compromiso de sus empleados y de talento va a ser un gran reto. Entonces, yo creo que mi mayor recomendación, que fue lo que hizo, por ejemplo, el país Singapur en los años 60, Lee Kuan Yew lo que hizo fue invertir en la educación de su pueblo, de su gente, de los niños. La gente habla inglés, habla chino. Y creo que ahora es un gran momento para nosotros como país, como región, reinvertir o invertir en nuestra educación. Hace poco me marcó una señora que tiene un emprendimiento, está en Oaxaca y está muy preocupada por todo. Y me decía, Adriano, ayúdame a crear un perfil de Facebook, ayúdame a subir a una plataforma, ¿cómo puedo vender y llevar mi producto a otras regiones? Entonces yo creo que nosotros tenemos que dedicar y donar tiempo a las pymes, a nuestros amigos, compañeros, porque la economía no es nada más de nosotros. Ahora que están todos apanicados, tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra mente, del pánico, ¿no? Y llevar un mensaje positivo a la gente, tranquilidad. No podemos estar dependiendo de fuentes externas o de lo que pase en otras partes, ¿no? Muy bien. Oye, Adriano, ¿y cómo puede hacer la gente para ser parte del IMEXGO? ¿Hay alguna membresía? ¿Cómo se acercan a ti, tu página de internet? Y no tenemos una membresía, es un grupo ahí totalmente gratis e incluyente. Tenemos una fanpage en Facebook, si tú ahí podemos dejar al final en imexgo.org, en Facebook o en la página imexgo.org. Estamos en LinkedIn también. Tenemos un grupo de WhatsApp, me pueden mandar mensajes.
a mi WhatsApp si quieres compartir con la gente y vamos agregando esos expertos emprendedores a los grupos. Como les decía, somos más de 1.300 y al final lo que buscamos es a través de la economía colaborativa y llevar contenido de valor y participar de programas como el tuyo, Miguel, que creo que tú has hecho justo lo que necesitamos nosotros, llevar un mensaje, conectar expertos, llevar información, contenido. Nosotros aquí te seguimos casi que diario y tú estás llevando ese conocimiento. Gracias, amigo. De medios a mucha gente. Entonces, justamente lo que buscamos es eso, ¿no? Llevar un mensaje positivo a la gente, contenido de valor, información, que es lo que más necesitamos en esos momentos que estamos ahora confinados, ¿no? En las casas. Muy bien, a ver si le pedimos a parte de tu equipo que nos apoye a poner aquí en los comentarios la página web, teléfonos o algo en donde contactarte. Entonces, finalmente, a ver, déjame ver si estoy claro. Estando contigo, con Imexgo, acercándonos con ustedes, vamos a recibir consejos, estrategias, formas de cómo emprender. También haces networking, se conectan emprendedores entre sí. Me estabas comentando también, más bien revisé que hacen evaluación de proyectos, negocios. Todo eso pueden tenerlo acercándose contigo, ¿es correcto? Es correcto. Como te decía, tenemos un proyecto que Sabdi Chaboya, que es un emprendedor, ahí está coordinando. Se llama Proyecto Imexgo 25. Todos los que quieran participar con su conocimiento, su expertise, haciendo eventos diarios con expertos en diferentes temas, finanzas, ventas, recursos humanos, legal, diferentes temas que son importantes a los emprendedores. Y lo que hacemos es cobramos 25 pesos o un dólar. Y esos 25 pesos hacemos como una economía colaborativa, una bolsa, y depositamos directamente a la cuenta del expositor o de la persona que está dando la charla. Y esa es una forma que estamos apoyando a los expertos y a los mentores, consejeros. Y cualquiera de ustedes pueden participar de Imexgo 25, por ejemplo, ¿no? Pero como te decía, tenemos grupos de mujeres, ahora de adultos mayores, estamos haciendo un diagnóstico estratégico, tenemos programas en diferentes países, ahora traemos un proyecto en Colombia muy importante con Mujeres Violeta. O sea, hay diferentes proyectos que se pueden sumar y acercarse a nosotros. Nosotros que necesitamos ahorita es el tiempo de las personas y el conocimiento, ¿no? Y llevar a través de los medios de comunicación como el tuyo, Miguel, y ver cómo podemos ayudar de manera ética, transparente. Y un concepto que yo llevo mucho es el emprendedor social. El emprendedor social ahora es algo súper importante, Miguel, porque en esos momentos de crisis estamos viendo también muchos oportunistas, gente que está intermediando productos del COVID, cubrebocas, de todo lo que hace falta, y desafortunadamente eso nos pone un poco triste también, porque tratamos de que la gente ahora, más que pensar en uno mismo, traten de dedicar el tiempo a los demás, ¿no? Entonces necesitamos emprendedores sociales que pongan a un lado el interés propio y también estén dispuestos a ayudar a los demás, ¿no? Y no nada más estar dedicando a hacer intermediar esos productos que sé que es una necesidad, que hace falta en hospitales. O sea, hay hospitales que no, claro, llegan los cubrebocas y esos productos, y tú seguramente debes de haber discutido, porque ahora la gente está haciendo cosas que no debería, ¿no? Están metiendo a eso y eso genera incertidumbre y acaba afectando a la gente que realmente necesita, ¿no? Entonces, emprendedurismo social, qué buena palabra. La verdad, Adriano, qué interesante esto que estás haciendo. Por un dólar, por veintitantos pesos, 25 pesos, o sea, juntas ese dinero, se los das a los expositores, estás creando toda una comunidad de emprendedores. Bueno, ya la tienes, pero la estás haciendo crecer todavía más. Y me decías, a falta del INADEM, pues están creando este tipo de estrategias. ¡Qué bien! Ahora, pues yo simplemente para concluir y además de felicitarte, algo más que quisieras agregar, tips, consejos o algo que tú quisieras decirle a la gente que nos ve. Nada más, antes déjame saludar que te mandaron felicitaciones. Cristina GE te manda felicitaciones, sí, y Leslie Villa. Qué bueno. No, amigo, yo creo que al final del día, yo creo que en esos momentos que estamos pasando ahorita, en esa experiencia, ¿no? Hay muchas cosas que podemos discutir. Yo creo que es muy importante que estemos preparados psicológicamente para combatir y superar esa crisis. No es la primera crisis, pero es una crisis muy particular, ¿no? Desde
2008, 2009. Creo que económicamente y todo el tema de la salud ahí que estamos viendo es sanitario, la crisis sanitaria es un problema. Pero mi invitación y llamado aquí a través de tu canal es que podamos tener justo esos emprendedores sociales, que podamos llevar. Yo aquí en ningún momento hemos necesitado hablar de gobierno. Yo creo que el gobierno somos nosotros también, somos empresarios, son todas las clases y que podamos sumar y seguir adelante. Entonces, yo creo que todas las personas tienen algo que aportar y el activo más importante es su tiempo. Entonces, me gustaría aquí hacer esa invitación. Como les decía, Mexico es un movimiento más de emprendedores, ¿no? Y expertos en diferentes temas, empresarios, ejecutivos, y me gustaría que pudiéramos sumar más gente y poder estar compartiendo conocimiento a los demás, ¿no? Para que podamos ver la manera de seguir creciendo, ¿no? En conjunto. Pues Adriano Silva, presidente del Instituto Mexicano, el Instituto Mexicano de Expertos Globales y Oportunidades, el IMEXGO. Muchísimas gracias, te manda saludar también James WK, Cristina Lozada, sí. En fin, te manda muchos saludos. Por favor, además de seguir con este tema de emprendedurismo social, Adriano, por favor, si tu equipo nos puede poner aquí tus redes para que pues todos los emprendedores que nos puedan ver se sumen a tu red y puedan impulsar esta comunidad que me parece muy, muy buena estrategia y muy buena iniciativa. Te mando un abrazo, Adriano. Muchas gracias, Miguel. Aquí seguimos acompañando tu programa, que tiene una enorme credibilidad. Entonces, aquí seguimos ahí con esa alianza con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco ahí. Gracias. Gracias, un abrazo, Amoy. Pues, ustedes lo escucharon, amigos, ya estuvimos hablando con Adriano Silva. Ahora vamos a la siguiente entrevista. Ya estamos aquí, me está escuchando Dante Teitut, que es el director comercial de Credifiel. No sé si me escuchas bien, Dante. Perfectamente, Miguel. Muy buenas tardes. Muy bien, pues primero gracias por esta entrevista que nos das. Y fíjate que me llamó la atención esta entrevista porque son una opción para obtener en estos momentos de dificultad económica préstamo. Platícame un poquito quiénes son ustedes, qué hacen. Bueno, te platico un poco. Somos una institución 100% mexicana. Tenemos más de 14 años en el mercado y nos dedicamos a dar créditos personales a personas que laboran en el sector público, ¿sí? Hablando de gobiernos, hablando de docentes, profesores, y también nos enfocamos en el IMSS a darle crédito a todas las personas mayores de edad, así como a los activos del Instituto Mexicano. ¿Desde cuánto, qué monto son estos préstamos que dan en Credifiel? Mira, son préstamos que van desde los 2,000 pesos en algunos casos hasta los 300,000 pesos. ¿Qué evalúan para otorgar este tipo de créditos? Evaluamos la capacidad de crédito. Obviamente lo que queremos es dejarles liquidez a la gente, no ser como algunas otras instituciones en donde toman el 50 o 60% de su líquido para hacerle frente a cuestiones financieras. Nosotros no, nosotros cuidamos mucho ese tema y damos solamente lo que el cliente obviamente necesite, pero que también nos pueda pagar sin ningún tema de que se nos pueda causar algún problema económico a ellos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en Credifiel haciendo este tipo? Yo leí 14 años o ya van para 15. 14 años, ya vamos para 15 años en el mercado. Muy bien. ¿En dónde están sus oficinas? ¿Cómo puede hacer la gente para acercarse con usted? Mira, nosotros estamos en toda la República, tenemos una sucursal, tenemos más de 80 sucursales a nivel nacional. Principalmente, pues obvio, estamos en todas las capitales de los estados y en algunos otros puntos de estados pues que tengan importancia, pero básicamente estamos en todos lados de la República, así como pues obviamente tenemos un centro de atención directa donde le atendemos a la gente para cualquier duda, cualquier información y cualquier trámite que quiera realizar. ¿Es en este momento lo ideal pedir un préstamo?
Dante, ¿cuál es tu recomendación? ¿En qué casos tú le dirías a la gente si pidan un préstamo y en qué casos no? Mira, yo creo que es bien importante ahorita el tema que tocas. Pues obviamente que nos tenemos que sumar como empresa, ¿no? Socialmente responsable a esta contingencia. ¿Qué falta el día de hoy? Obviamente que nuestros clientes, pues obviamente normalmente tienen una actividad secundaria que puede ser alguna MIPYME, ¿no? Un micronegocio como papelería, tienda de abarrotes, etcétera. Y con el tema de la contingencia, pues tienden a cerrar creando pues ahí una cadena de valor en donde dejamos sin trabajo a los empleados, dejamos también a los proveedores con un tema de no comprarles. Entonces pues, se hace ahí una cadena, ¿no? Creo que es bien importante el día de hoy sumarnos a ello con un préstamo y patear, pues obviamente para adelante los dineros, ¿no? O sea, tener ahorita la liquidez, tener ahorita para poder sustentar ese tipo de negocios y nuestros consumos personales, ¿no? A través de que estamos en casa. Y pues obviamente con ello pues nos da un respiro a futuro, ¿no? Muy bien. ¿Cómo está? Viste, me supongo que, y es obvio que sí, la noticia de los aguinaldos que el gobierno está quitando a varias personas esta prestación. ¿Tú crees que esto pueda aumentar las solicitudes de crédito en Credifiel y en otros? Sí. Obviamente va a aumentar esto, porque al momento de reactivarse el mercado económicamente, pues obviamente pues se va a necesitar liquidez para echar a andar todo esto, aunado a que si en diciembre, noviembre, que es cuando se recibe alguna parte de aguinaldo, pues en dos partes, ¿no? No tienen ese presupuesto para hacerle frente a varias cosas, pues obviamente se incrementa esto, ¿no? Se incrementa el tema de los préstamos. Obviamente, como te dije desde el inicio, pues como empresa socialmente responsable, pues tenemos que adecuarnos al mercado y a las necesidades que tenga cada persona, ¿no? Y no hacer mal uso de esto. Claro, es un momento difícil. ¿Sabes qué? Yo quisiera ver la proyección hacia adelante. ¿Cómo esperan este año desde el tema financiero, los préstamos, con todo el tema de la pandemia? Esto podría, supongo, aumentar para ustedes, pero las tasas de interés, ¿cómo las ves? ¿Se van a mover? ¿Cuáles son como tu diagnóstico, análisis de los escenarios de hoy y los posteriores a la crisis? Mira, pues obviamente en esta etapa pues, de pandemia pues, tiende a bajar, ¿no? Porque el tema de pues, es estar en calle, ir a visitar alguna sucursal, tanto bancaria como de nuestro segmento, pues obviamente es complicado. Pero ya reactivándose esto, sí se piensa incrementar. Obviamente que las tasas, tenemos que ser bien conscientes de que va a haber una situación económica muy fuerte, donde si no... tienen que tender a la baja un poco, pero sí no tender que suban. En el último, yo estoy en los últimos 5 meses del año, que es cuando se prevé 5 o 6 meses que se reactive esto, ¿no? Pero sí, no veo ahí un incremento de tasas para nada, por un tema de, obviamente, de estar en conjunto con el gobierno de la República, ¿no? Para estar a la par de lo que ellos están previendo. Bien. Y no incrementarlas. Ok, entonces ves estabilidad en esa parte. Ahora, ¿por qué ir a Credifiel y no ir a otra sucursal, no ir a otra empresa? ¿Qué ofrecen ustedes a diferencia de otros? Además de mira, que está puro. A diferencia de otros, pues obviamente, mira, ahorita estamos creando herramientas y adecuándonos haciendo un programa donde pues, solicitas ahora un crédito en ciertas de ciertas características, para que puedas pagar no inmediatamente, sino algunas quincenas o meses después, ¿no? Eso también te va a dar un respiro para que en estos momentos pues, no te aflijas de pagar inmediatamente. Otra de los beneficios que nosotros brindamos es que no checamos buró de crédito. Eso, pues, obviamente te da mayor cantidad y mayor segmento para poder atacar en el sector donde la gente está desbancarizada, ¿no? Donde normalmente el banco no te atiende, por alguna deuda que hayas contraído, que hayas quedado mal en el pasado, y nosotros pues somos una opción muy viable para ellos, ¿no? Para aquellos que tienen problemas en buró de crédito en estos momentos. Muy bien. Oye, para ir un poquito terminando en la parte final de esta entrevista, ¿cuáles son sus expectativas, sus cifras
que tienen para finales de 2020 en términos de Mira, clientes, préstamos, montos? En términos de préstamos, nuestras cifras en el segmento, ya no lo hablamos ni siquiera como empresa, es estar en un 80-90% del presupuesto. Obviamente va a haber la baja porque nos afecta todo este tema de estos 2 o 3 meses, ¿no? Esperamos remontar los últimos 5 o 6 meses, obviamente previendo que también tenemos que sumarnos a la contingencia y adecuarnos a las tasas, como mencionabas, y a los plazos, en donde, pues, obviamente no es lo mismo nosotros como empresa, pero vamos a tratar de apoyar más, pues, a la población, ¿no? Aunque nosotros no tengamos de la misma manera el presupuesto que teníamos asignado en un inicio de este año, ¿no? Muy bien, perfecto. Oye, se me viene la pregunta de nuevos productos para gente que no está en el gobierno, pero no han analizado esta opción de al público en general. Sí, claro, pues obviamente al terminar esto, pues muchos micronegocios pues van a quedar a la deriva, ¿no? Y básicamente este tipo de negocios, como tú sabes, pues generan el 72% de empleo a nivel nacional y el 50% del Producto Interno Bruto. Es bien, bien preocupante. Entonces tenemos, ahorita estamos echando a andar pues varios productos que van generados a esto, al igual que estamos creando ahorita productos incluso enfocados al tema de salud, ¿no? El tema de salud para nuestros clientes que ya tenemos, para igual para los que puedan contratar nuevamente. O sea, para estos productos es vinculados al tema directo del coronavirus, alguien que haya caído en la enfermedad, que quiera pedir un préstamo. Sí, claro, y también para el tema de los micronegocios, ¿no? Y como te decía, también a la par estamos creando una herramienta para nuestros clientes actuales, tener facilidades para tener acceso al tema de salud, así como también crear un nuevo producto, bueno, vinculado con algunas casas ahí de análisis, para que puedan tener acceso más fácil mediante un crédito a algún tema médico, ¿no? Muy bien. Oye, Dante, pues súper interesante lo que me dices. Creo que son una opción interesante para aquellas personas que tengan necesidad de pedir un préstamo. Tú eres director comercial ahí en Credifiel. ¿Algo más que quisieras agregar? Bueno, pues que estamos a la orden para poder adecuarnos a cualquier necesidad que se genere. La verdad es que sí somos una muy buena opción y obviamente esto pasa y hay que echar para adelante todo. Muy bien, pues un gustazo, Dante, espero conocerte en persona próximamente, que tengas muy buena tarde. Gracias por Igualmente, la entrevista. Igualmente, muchas gracias, Miguel, que tengas buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. Hasta luego. Amigos, pues ustedes lo escucharon, esta es una opción más para todos aquellos que quieran un préstamo y vamos a la siguiente entrevista. Pues ya me encuentro y está en la línea con nosotros Federico Cuevas. Federico es director general de Orienta PAE, esta compañía que ahorita nos va a platicar. Está interesante el modelo de negocio, pero también quisiera hablar sobre este tema de cómo ser más productivo en el empleo, porque Orienta PAE, creo que les voy a dar rápido un resumen de lo que es. Es una empresa que tiene más de 13 años de experiencia en hacer distintos programas de asistencia a empleados. Eso significa PAE, programas de asistencia a empleados. Entonces, él contacta empresas. Bueno, pasemos con él. No sé si me escuchas, Federico. Aquí estoy, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista. Oye, platícanos un poco, antes de pasar a cómo ser más productivo, cómo las empresas pueden apoyarnos a ser más productivos. ¿Quién es Orienta PAE? Mira, déjame platicarte. Sí, Orienta PAE, como decías hace rato, PAE son las siglas de Programa de Asistencia a Empleados. Esto es un servicio que las empresas contratan para sus colaboradores y sus familiares, en donde nosotros brindamos asesoría emocional, médica, nutricional, veterinaria, legal y en economía familiar. Esto siempre pensando en ayudar a las personas a resolver ciertos asuntos de su vida cotidiana que les permita ser
personas más enfocadas, más productivas y desde luego contribuir de la mejor manera a sus organizaciones. Fíjate que qué bueno que tocas esos temas. ¿Qué han visto ustedes en Orienta PAE y que nos puedas decir cómo un empleado puede sacar lo mejor de sí? Mira, yo creo que la mayoría de las veces los empleados están en la mejor disposición de contribuir de la mejor manera posible. Sin embargo, está claro que todas las personas tenemos asuntos que nos preocupan, ¿no? A nivel personal, asuntos que tienen que ver con cuestiones, como te decía, emocionales, cuestiones de familia, cuestiones de pareja, cuestiones con los hijos, aspectos físicos o médicos, aspectos que tienen que ver con la economía o asuntos legales. Y cuando las personas dejan de estar del todo enfocadas, caemos en lo que llamamos el presentismo laboral. Las personas dejan de contribuir de la mejor manera posible, precisamente por tener sus mentes enfocadas en atender esos asuntos. Lo que nosotros buscamos es ayudarles a las personas a que puedan atender esos asuntos de una manera eficiente y que con esto las empresas tengan en sus filas personas mucho más enfocadas y mucho más productivas. Creo que tienes mucha razón en lo que me dices. O sea, cuando una persona está en medio de un problema personal o un tema de salud, obviamente disminuye en el tema de trabajo. Eso nos pasa a todos, incluso a los periodistas cuando tenemos que escribir una nota o hacer algo. Y creo que tienes razón. Ahora, ¿ustedes cómo han descubierto que esto se puede hacer? Me dices bien que pues a eso ustedes se especializan, pero con llamadas, con talleres, ¿cómo es que le hacen? Mira, te platico. El servicio se basa principalmente en la atención telefónica. ¿Qué queremos? Que las personas tengan el servicio a la mano. Y para tenerlo a la mano no hay mejor cosa que un teléfono. Si tú te tuvieras que desplazar, si tú te tuvieras que mover, a veces eso ya hace que en sí sea una limitante para acceder a especialistas. Lo que nosotros queremos es acercarle a los especialistas a los empleados de las empresas que nos contratan. Así que el mejor medio para hacerlo, sin duda, es el teléfono. Ahora, además del teléfono, tenemos una aplicación, porque hoy en día la tecnología juega un papel fundamental y queremos también acercarnos a través de aplicaciones que hoy están pues muy a la mano de todos. Tenemos pláticas, tenemos cápsulas, tenemos webinars, tenemos un landing page en donde las personas pueden de manera preventiva conocer información acerca de cualquiera de estos temas y ya si necesitan la ayuda o el acompañamiento de un experto, se comunican y ahí van a encontrar pues este acompañamiento que requieren. Bien, ahora, ¿qué casos? No sé si esto se pueda saber, pero desde tu experiencia en la compañía, ¿qué tipo de ayuda es la que más requieren los empleados, al menos en tus clientes, las empresas clientes? ¿La psicológica? Mira, sí, te voy a platicar. Los PAES surgieron en Estados Unidos como un modelo de acompañamiento emocional inicialmente. Y sí, normalmente el estrés es un factor determinante en la productividad de las personas. Pero lo que nosotros descubrimos es que el estrés tiene muchos orígenes. El estrés puede venir por no poder pagar tu tarjeta de crédito, el estrés puede venir por un problema legal, el estrés puede venir incluso acompañado de un tema físico en donde una mala nutrición o un mal acompañamiento médico puede estar impactando en tu salud. Entonces, lo que nosotros desarrollamos fue un modelo de bienestar integral, entendiendo que lo que buscamos es que un equipo de especialistas multidisciplinarios ayuden a las personas a realmente encontrar soluciones a sus necesidades particulares. Y una cosa muy importante es que no siempre el empleado es quien tiene el problema, a veces es un familiar. Entonces, queremos también acercar este beneficio no solo a los empleados, sino a los familiares, para que el entorno familiar en su totalidad se vea beneficiado con este acompañamiento. Lo emocional creo que es lo más importante, pero creo que el modelo de bienestar integral hace que todo
confluya de una manera mucho más integral, precisamente. ¿Habrá algún caso que tú recuerdes, que me pongas como ejemplo, o cómo ocurre? O sea, la gente accede, compra este servicio, la empresa, sus empleados pueden acceder, y ya un empleado que tiene un problema llama, esto le ayuda o hacen un programa. ¿Cómo se da estos? Me imagino que has de tener algún caso de éxito o algún ejemplo de lo que pasa. Sí, tenemos infinidad de casos, pero un caso que me gustaría compartirte ahorita tiene que ver precisamente con la situación que estamos viviendo. Las personas, en su gran mayoría, están viviendo miedo, angustia, ansiedad ante todo esto que hoy sucede, ¿no? Con el tema de la contingencia de la pandemia. Mental. Ah. Así es. Entonces, obviamente, este miedo, esta angustia, se ve reflejada tanto en el centro de trabajo como en sus hogares. Ahora, imagínate si sumado a ese miedo, las personas empiezan a dejar de tener una alimentación adecuada, o las personas empiezan a tener gastritis, o empiezan a tener dolores de cabeza. Y entonces, las personas pues requieren a su vez de un médico que les pueda acompañar en este tipo de situaciones. Ahora, viene una situación económica muy compleja. El tema de la recesión en nuestro país es un hecho inminente. ¿Qué va a pasar con todos estos compromisos legales que las personas establecen? ¿Qué va a pasar con esta disminución en muchas familias de su economía familiar? Todo esto hace que veamos precisamente la integralidad de los problemas y que lo que queremos es brindar ese acompañamiento integral, que las personas sepan que no solo es un tema de estrés, no solo es un tema de aislamiento o no solo es un tema de distanciamiento social o de tener síntomas que te pudieran llevar o no a considerar que estuvieras contagiado de COVID. Tiene que ver con todo en su totalidad, buscando precisamente que las personas, sin importar si están yendo a trabajar o si las personas están home office, por ejemplo, pues se sientan más tranquilas, logren manejar su ansiedad y tomar mejores decisiones, tanto para su vida personal como laboral. Muy bien. Ahora, yo he leído y he visto en algunos lugares que se dice que también la motivación viene de sí mismo, Federico. ¿Ahí cómo es? Porque parece que ustedes les dan una ayuda a los empleados, a las empresas, pero también, ¿no crees que el empleado debe ser responsable de su propia actitud, debe de saber cómo comportarse, tener responsabilidad? ¿Tú cómo evalúas esto, la parte que sí le toca a la empresa y la parte que le toca al trabajador? Creo que el tema que comentas es fundamental. Aquí hablamos de un criterio de corresponsabilidad. Las empresas que deciden contratar un servicio como el PAE para ofrecérselo a sus colaboradores, claramente son empresas que no solo se preocupan, sino se ocupan de acercarle a sus colaboradores herramientas que les ayuden a enfrentar de una manera mucho más eficiente sus asuntos personales. Sin embargo, está más que claro, la persona necesita hacerse responsable de su bienestar. Necesitamos darle información a las personas sobre cómo lograr ese bienestar personal que se traduzca en personas más productivas y más felices, por supuesto, y mucho más eficientes en lo que están haciendo y en cómo están viviendo. Muy bien. Pues un interesante tema, este tema del estrés de las personas. ¿Qué les, no sé si tuvieras alguna cifra que les digas a las empresas, pues un empleado que no está suficientemente listo para la actividad por X problema, ¿cuánto afecta a tu productividad? ¿Cuánto te puede afectar impactar a las ventas? ¿Qué datos me podrías compartir? Mira, en cuestión de cifras, hay indicadores que son muy específicos al respecto. El primero tiene que ver, como te decía hace rato, con el presentismo. Es decir, las personas van a trabajar, pero en lugar de estar enfocadas en su trabajo, están pensando en su situación personal. Podemos afirmar que
una persona que está viviendo situaciones no resueltas puede llegar a vivir un presentismo hasta en un 40%, lo cual es una cifra altísima cuando hablamos de que de 8 horas de trabajo, a lo mejor 3, la persona no está siendo plenamente productiva. Otros indicadores tienen que ver con el ausentismo, otros indicadores, como bien decías, tienen que ver con la baja productividad en sí. Otros indicadores tienen que ver con la rotación. Muchas personas, al no verse en condiciones favorables para atender su vida y sus asuntos personales, lamentablemente deciden dejar sus trabajos para atender esos asuntos, y esto genera problemas de rotación importantes. Cada empresa vive las situaciones de una manera particular. Hoy podríamos incluso afirmar que hay sectores más afectados que otros. Sin embargo, los indicadores de productividad están directamente ligados a esta situación de bienestar y productividad personal y, por ende, empresarial. Muy bien. Oye, termino con una pregunta más. ¿Qué tipo de empresas, qué sectores, y si se puede saber hasta nombres, son las que más están apoyando a sus empleados con este tipo de programas como el que tienes? ¿Quiénes contratan más? Mira, antes te diría, hace casi 15 años que iniciamos con esto, las empresas que contrataban más los servicios de PAE eran empresas transnacionales, en donde en otros países ya existían este tipo de servicios y se volvían directrices organizacionales. Al cabo de los años, este tema del bienestar ha dejado de ser una moda para convertirse en una tendencia claramente justificada. Y yo hoy te diría que tenemos clientes prácticamente en todos los sectores. Igual tenemos clientes con 20,000+ empleados que tenemos clientes con 100. Esto está cada vez tomando una mayor fuerza porque cada vez los empleadores son más conscientes de que brindando este tipo de apoyos y de herramientas van a lograr ser mucho más productivos. Así que prácticamente yo te diría, todos los sectores están considerados, todos los tamaños de empresa están considerados, y más inclusive si ahora relacionamos esto con la NOM 035, uh-huh, en donde claramente las empresas tenemos que hacernos responsables de facilitar condiciones que atiendan los factores de riesgo psicosociales en nuestros centros de trabajo. Así que yo te diría, esta es una invitación para todas las empresas de cualquier sector y de cualquier tamaño para sumarse a este grupo de empresas que claramente tienen definida la productividad como algo que surge del bienestar de sus personas. Muy bien. Oye, pero perdón por insistir, pero al final como periodista te lo pregunto. Sí, todos los sectores, pero uno que destaques, el que más. ¿Qué tipo de empresas? Mira, yo te diría que los sectores están pues muy diversos. Tenemos minería, tenemos sector de servicios, tenemos por supuesto el sector automotriz, tenemos industria alimentaria, financiero. Incluso, déjame platicarte que esto ha tomado incluso otros matices. Hoy ya no solo brindamos este servicio para empleados, porque el nombre así lo dice, Programa de Asistencia a Empleados, sino, por ejemplo, también lo brindamos a comunidades estudiantiles. Es decir, nosotros brindamos el servicio a universidades de mucho prestigio en México, a escuelas en donde sus alumnos tienen este servicio como una línea de atención, precisamente para también llevar allá el bienestar y la productividad en las personas, ¿no? Bien. Entonces, se están diversificando, ¿no? Estamos muy diversificados, tenemos todos los sectores prácticamente abarcados. Y obviamente algo que sí me gustaría enfatizar con relación a tu pregunta es que manejamos todo con una discrecionalidad absoluta, manejamos todo con base en la Ley Federal de Protección de Datos, y precisamente esto hace que seamos muy cuidadosos y muy reservados en la manera como tratamos los datos de nuestros usuarios y nuestros clientes para precisamente
pues cumplir con esa seguridad que de alguna manera es necesaria. Federico Cuevas, director general de Orienta PAE, un gustazo platicar contigo, espero conocerte pronto en vivo y a todo color, y muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Un placer. Igualmente, Miguel, fue un placer platicar contigo y yo también me dará mucho gusto que nos veamos pronto para seguir platicando sobre estos temas que claramente son importantes y necesarios en el sector empresarial de nuestro país. Gracias, hasta pronto. Pues ustedes lo escucharon, amigos, estábamos platicando sobre cómo ser más productivo y ahora pasamos rápidamente al resumen del mercado con Marisol Huerta. Ya me debe estar escuchando mi querida amiga Marisol Huerta, subdirectora de análisis de Banco de Por Más, una experta de las principales expertas bursátiles en México. ¿Cómo estás, Marisol? ¿Me escuchas? Bueno, ¿me escuchas, Marisol? Es que hay un desfase con el audio de la transmisión, amiga, pero te escucho. Hola, hola. Sí, te escucho perfecto. Adelante. Sí. Bien, pues solamente comentarte que el día de hoy lo que estamos observando para lo que es el dólar es que se encuentra con un nivel de apreciación de 1.3%, está operando en 23.73%. Aquí, bueno, comentarte un poquito el entorno de los mercados. El día de hoy pues hubo una noticia un tanto negativa, dando seguimiento a la baja que dio Fitch ayer de baja de calificación a México. El día de hoy anuncia una serie de bajas de calificaciones que incluyen los a Pemex y que también te incluye a la CFE. El de mayor impacto indudable es la parte de Pemex, que le está bajando de W a BB-. Y bueno, aquí esto se une a las bajas que anteriormente ya le habían dado otras instituciones como Moody's, que el 31 de marzo había bajado a Pemex a A3, y Standard & Poor's, que también le degradó el nivel de BBB positivo a BBB. Entonces esto, como hemos venido señalando, responde al entorno de debilidad de los precios del petróleo y a la desaceleración económica. Eso para la parte de México. Pese a este entorno, lo que estamos notando para la bolsa de valores el día de hoy es que está subiendo 2%. Aquí estamos viendo un ligero optimismo y esto viene desde el punto de vista internacional, en donde también allá los mercados están teniendo un avance relevante de 1.5%, por ejemplo, en el Standard & Poor's, o de 2.2% en el Dow Jones, y mucho por las noticias que el plan de reactivación económica que señaló desde anoche el presidente Donald Trump, en el que está indicando que pudiera estarse abriendo, reactivando la economía y abriendo algunas zonas a partir del 15 de del mes de septiembre, del 15 de mayo. Esto lo estaría haciendo en las zonas que no estén tan afectadas por la epidemia, sería paulatino, le está dejando a los responsables de cada uno de los estados que tomen esta decisión. Y bueno, esto sumado también a la noticia muy temprana de que hay respuesta hacia una vacuna que ya se está desarrollando y que ha dado una respuesta favorable en su uso en las pruebas que se le están haciendo. Estas dos situaciones positivas que te podrían estar diciendo que ya tienes una vacuna y que la economía puede reactivarse, está haciendo que los mercados allá tengan un impulso, y México, pues siguiendo este desempeño de sus pares a nivel internacional, también presenta avance, está también de la mano siguiendo y a la espera de los reportes de las empresas. Como te comentaba, ayer las empresas del grupo Alfa dieron a conocer sus cifras, estas fueron débiles tal cual se estaban anticipando, y bueno, hacia adelante y la siguiente semana empezará la temporada más fuerte de reportes en México y vamos a estar siguiendo de la mano qué es lo que van a estar anunciándonos las empresas. Con gusto vamos a estar informando qué es lo que cada empresa dice respecto al coronavirus. Y este sería el reporte del mercado el día de hoy. Muy interesante, y simplemente mi pregunta sería, entonces, esta calificación, ¿nos podrías dar un breve mini resumen de qué es una calificadora? Nos decías que por el tema del petróleo nos están ajustando esta calificación. ¿Qué hace y cuál es el impacto de estas calificadoras, amigo? Mira, básicamente lo que ellos están midiendo es el riesgo país de que tú no puedas cumplir con los pagos en crédito que o los bonos en los que pudieras estar incurriendo.
Y en el caso de Pemex, recuerda que, pues bueno, ha emitido de alguna manera muchísimos instrumentos de deuda. Lo que se está midiendo o lo que le están diciendo ahorita es que el nivel de precios del petróleo, que como señalábamos ha estado a la baja y ha alcanzado niveles mínimos, estaría afectando los ingresos para la petrolera. Con esto no tendría los recursos suficientes, no solamente para solventar sus obligaciones primarias, que es la propia operación del negocio, sino para estar cumpliendo con los pagos de con bonos hacia los inversionistas. Entonces, esto es lo que califican ellos, el riesgo de impago, tanto de las empresas como de los países. En el caso de México, pues bueno, califican a México, que fue ayer, y ahorita es Pemex, y una serie de empresas que también les emitieron una calificación, a otras incluso las dejan estables, porque a veces cuando tú vas y pides un financiamiento, te ligan el riesgo a tu país. Entonces, empresas, por ejemplo, como Liverpool, a la cual la dejaron estable, bueno, ahí están diciendo que sí tendría la capacidad, a pesar del entorno de desaceleración, de generar los flujos suficientes para poder hacer responder a sus compromisos de pago. Básicamente esa es la idea. Eso es súper bien. La verdad te agradezco muchísimo esta explicación. Marisol Huerta, experta bursátil, una de las mejores que yo que hablo con tanto analista, y te lo digo en serio, amiga, pues muy buenas tardes y gracias por tu reporte. Gracias, hasta luego. Pues ustedes lo escucharon, amigos, ahora pasamos a las noticias más importantes de hoy en el mundo de los negocios. El Centro Médico ABC reconvierte sus instalaciones del Campus Observatorio para atender a todos los pacientes privados y a los pacientes económicamente vulnerables con COVID-19, mientras su capacidad instalada lo permita. Una interesante entrevista, una interesante nota. Procter & Gamble está reportando sus resultados trimestrales y, a diferencia de lo que se pudiera ver en otras compañías, ellos están reportando datos positivos porque los consumidores están tomando y comprando sus productos, detergentes, papel higiénico, pañales, todo durante esta contingencia. Entonces ya se imaginarán, estas son las parte de las dos principales noticias en este resumen de las notas de negocio. Ahora, ¿quiénes son las agencias que están más activas este día con comunicados y las agencias de relaciones públicas? A continuación se las presento. Como siempre o muy seguido, Jeffrey Group, Porter Novelli y SpaceSide son las agencias más activas en estos momentos. A diario están enviando comunicados y hoy resaltan por toda la información que manejan. Y bueno, amigos, estamos llegando ya a la parte final de este programa. Les agradezco toda su atención. No se olviden, estamos todos los días de 1:30 a 2:30 de la tarde. Tanto si eres agencia, si eres una empresa, si tienes una pyme, algunas pymes han comunicado para hacer entrevistas. Bueno, estos espacios están abiertos, este espacio en particular está abierto en el Facebook Miguel Payares Periodista, en Twitter Miguel Payares y también en YouTube como Miguel Payares. Les agradezco su tiempo, que tengan muy buena tarde y hasta la próxima.